¡Eva! Muy buenas. Soleadas tardes tengan todos los que están aquí con nosotros en la ciudad de Miami. También en la costa este de los Estados Unidos. Nuestro pensamiento, nuestros mejores deseos y nuestras oraciones con esos trabajadores que están desaparecidos en Filadelfia por el derrumbe del puente, un accidente trágico en la historia de los Estados Unidos. Vamos a ver en qué para eso. Buenas noches a los nuestros en Europa, donde hay fútbol internacional, donde hay fútbol del bueno, donde España juega contra Brasil en el Bernabéu, más talento joven. Hay mucho talento joven, un Lamine Yamal, un Hendrick y todo lo demás que pueda generar ese fútbol, que es un deporte muy bonito y siempre no al racismo. No al racismo, no porque lo haya dicho Vinicius, es contra cualquiera que haya sucedido, ¿no? No creo que por el color de la piel uno tenga que estarle diciendo atrocidades al otro, ni los morenos a los blancos tampoco, ¿eh? Que sea parejo para todo el mundo. Buenos días en el oeste de los Estados Unidos, en el Pacífico mexicano, ya sea lista la Liga Mexicana de Béisbol, donde tenemos una gran armada. Hoy estaremos hablando de alguien que firmó en el lejano oriente. El Extra le dará un recorrido financiero sobre qué significa esto para la Federación Cubana de Béisbol, obviamente para el pelotero, y así sucesivamente. Seguimos en la intriga con Yariel Rodríguez, seguimos en la intriga con el Vladi Gutiérrez. Eso y más nos traerá Giordano Carmona. Muy buenas tardes, Julito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes que se conectan de diferentes latitudes, longitudes. Un programón lo que nos toca hoy, cuando ya estamos oliendo el Opening Day. El Opening Day está ya al doblar la esquina, no, ya está ya en la esquina el Opening Day. Todavía quedan algunos cubanos por hacer o no el roster, el caso de Yariel, el caso de Vladimir. Hoy vamos a estar hablando acerca de la firma del Iván Mornelo en Japón. Más de 26 millones de dólares se espera cuando se haga oficial la firma por 4 años, cuando se acabe esta temporada. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de un Randy Arozarena y lo que se proyecta dentro de Tampa. De todo esto y muchísimo más, aquí en el show de Pelota Cubana USA, que con este saludardo ya comienza. Regresando, mi gente, regresando, aquí estamos. ¿Qué tenemos? Tenemos también, Giordano, Andy Ibáñez hace finalmente el roster de 26 jugadores. No hemos hablado de Andy. No he chequeado Detroit, pero si no, Andy Ibáñez... Si Andy Ibáñez no hace el equipo, te voy a ser honesto. Ya, el final, un hombre que dio 4 o 5 honrones en el sprint training. ¿Cuánto dio Andy? No, creo que tenía 5 y dio el sexto. Pero espéreme, vámonos, porque tampoco es lo que usted dice, tampoco podemos resolverlo así. No nos pueden dejar con esta intrigada. No, dio 5, ¿ves? Imagínate, Andy Ibáñez batió 2.79, dio 5 cuadrangulares y empujó 11. No creo que lo puedan bajar. Vamos a hablar algo que usted no se ha dado cuenta. A veces el récord de sprint training sabemos que no es un medidor, decimos que no importa, sobre todo por los Marlins, que son enfermos, ganaron una pila de juegos. Ahora vamos a ver cuántos juegos ganaron los Marlins, usted me dice. Pero Detroit ganó 20 y perdió 9, Giordano Carmona. 20 y 9. No creo que sea la tónica para empezar la temporada, pero bueno, 20 y 9. Están jugando contra Tampa Bay, donde Andy y Randy, los dos, están jugando primero y tercer bate, respectivamente. Hablemos, demos una actualización que no la hay, de Vladimir Gutiérrez. Sabremos hoy alrededor de las 4 de la tarde si el Vladi está en el equipo. Yo creo que hoy sabremos alrededor de las 4 de la tarde
si Vladimir está o no en el equipo. A las 4 ellos tienen un juego, un intra-squad, un scrimmage, un juego entre ellos mismos, Marlins contra Marlins, aquí en el estadio. Vamos a estar ahí. 5 y 4, señor. Ah, vamos a estar ahí, sí, pero alrededor de las 4 por ahí es que empieza el juego, ¿no? Dice 5 y 15, pero no se preocupe, siga, siga. No, yo le mando el correo a usted y no lo leo. Mira. Gracias, muy amable. Pero bueno, alrededor de eso, ya después del partido, se debe conocer ya todas las interioridades acerca del roster final de los Marlins para el jueves, enfrentar a los Piratas de Pittsburgh. Ojo, que me llegó otro correo que este sí lo leí, donde dice que van a ser, Julio, van a ser como un parade, van a ir las mascotas, las sirenitas, que, o sea, que son las bailarinas, van a ir para el Parque del Dominó y todo el mundo va a salir de ahí para el estadio. Okay. Se espera también algo que ya no, por lo menos los Marlins no lo hacían mucho, lo que quiere decir que por lo menos para el primer picheo, para eso, el techo va a estar abierto, porque se espera también que haya un flyover del Navy, se espera que pasen los aviones por arriba del estadio también. Entonces, no sé si para el juego como tal, pero para el primer picheo sí va a estar abierto, sí va a estar abierto el techo. Entonces, en un ratico quizás ya sabremos si Vladimir lo hace. El caso de Yariel a lo mejor sale antes, a lo mejor sale incluso hasta mañana. Vamos a esperar por fin qué es lo que sucede. Ok, perfecto. Pues entonces seguiremos a la espera. De momento, mi gente, dos confirmados en la burbuja. Le voy a buscar, mi Jordi, porque me he quedado con esa intriga de que cómo es posible que no me hayan dicho que Andy Báñez sí hizo el equipo. O sea, ¿qué No, pasa con... es que Andy, no, espérate, es que Andy es 40 men. Yo Andy, entiendo, Andy, pero de 40 a pero 26. sí, de 40 no, pero Andy tiene que estar ahí. Andy No, no, yo lo batió entiendo. muchísimo. No, 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 créame que Andy batió muchísimo. yo estaría molesto, molestísimo si él no me hace el equipo, pero necesito ver que sea oficial. Lo voy a estar buscando aquí mientras comparto Vamos. con los nuestros. Vámonos con Libán Boinelo, ahí nos puede escuchar todo. Si usted no quiere vernos la cara, no le interesa ver el setting de Giordano, que ustedes dicen que a veces la luz le cambia, que si la lámpara, que si el No, extra. mira. Que si cambia la bandera, ¿Ve? todas las películas estas que usted nos tiene que soportar de vez en cuando a nosotros, usted nos puede escuchar en todas esas plataformas de podcast, nos puede escuchar mejor y por ahí entonces tampoco tiene que aguantar la muelada de la cara de nosotros, no tiene que aguantarnos nuestras expresiones. Ya por aquí tengo el roster, Giordano. Roster, pero exacto, es lo que usted dice, Death Roster, y entonces. 40 Man, Depth Chart, déjeme mirar un momentico el Depth Chart, Active, ya, puse el activo, puse el activo y sí, sí está Andy ahí, sí está Andy, está Spencer Torkelson, Coqui, Andy Báñez, Javi Báez, Gio Urshela. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así, vamos a decir que Andy sí está en el equipo, de momento lo que nos dice el roster de Detroit. Ahora, todavía no se ha llegado a una decisión con Yariel Rodríguez. Dijimos ayer que depende de lo que hagan los otros. ¿Ok? Depende de cómo se presentan los otros. Ya sabemos que no va a abrir porque Kevin Gausman ayer se presentó de manera impecable. Va a ser de momento, porque no es que él sea el quinto abridor, pero por estar retrasado y haber lanzado ayer, va a lanzar ahora el quinto partido que juegue Toronto. Ya después se empata con el número uno. Que es una ventaja tener a un Kevin Gausman ahora mismo en el turno de la rotación número 5 de Giordano, porque va a enfrentar a un número 5 de otro lado, siendo él número 1. Es una buena estrategia, ¿eh? Ahí están todas nuestras redes sociales. Y vamos a saludar a los nuestros. Le propongo los saludos rápidamente porque tenemos muchísimo que hablar de más de 26 millones de dólares en la extensión del Iván Moinelo en Japón. Hubiera esperado para venir para Grandes Ligas como hizo Ariel. El extra no lo está diciendo, Pipo, tenías que haber venido para acá. Pero. ¿Qué significa esto en términos monetarios? Oxigenadamente para la maltrecha FCBS, que no le saben poner las siglas en el latinoamericano. Federación Cubana de Béisbol y Softbol. ¿Qué va a hacer ellos con el dinero? De eso y un poquitico más vamos a ampliar después de los saludos. Mi Jordi.
Vámonos al YouTube donde Dachel nos dice: saludos, gente buena. La pregunta es: ¿cuánto coges de esos 26 que le van a pagar? Es 26.4, ¿eh? Hay 400 mil dólares también que cuentan, ¿Cómo? Dachel. 10 más 36, 10 más 36. Uberlay Ramírez dice: buena familia desde Portland, Oregon. De todas maneras, por poco que le den, es millonaria la suma para él en Cuba. Vamos a hablar porque supuestamente la federación le quita un 20%. Se decía que, que el 20% de ese contrato se lo paga directamente el equipo a la federación. Es decir, que se quedaría con un 80% Moinelo desde ese contrato. De eso vamos a estar hablando un poquito más Y un adelante, ¿eh? 35% de impuestos. So, él termina con el 45, un poquito menos de la mitad de ese dinero. Son unos 13 millones se llevaría a la casa Iván Moinelo sobre el curso de ese contrato. Nada despreciable para vivir en Cuba, ¿verdad? Un dinero que nunca en su vida va a gastar. Pero No, aceleremos en los no. saludos de los nuestros. Miguel Valiente dice: a solo 48 horas del comienzo sigo apoyando a mis Marlins. Let's go, Marlins. Miguel Ramírez, un saludo en familia. Necesita ir, demostrar calidad. Solo por satisfacción personal es el mejor béisbol del mundo. Háblenos de la declaración de Otani. Vamos a estar hablando de Otani también. Otani ayer dio en una conferencia de prensa, no tomó preguntas, solamente dio un statement, solamente dio una declaración, en la que dijo que él nunca ha apostado, que él nunca le ha dado dinero a otra persona para que apueste, y que Ippi Mizuhara, el traductor de él, le robó el dinero y mintió. Es lo que dijo. Hay muchísimas preguntas. Quizás la pregunta de los 4,5 millones de dólares sea: ¿cómo un traductor tiene acceso a tu cuenta? Pero eso lo vamos a estar hablando ahorita también. Osvaldito Sierra, saludo a todos los conectados y al team de Pelota Cubana USA. Yo creo que todo el que tenga talento para llegar a MLB debe intentarlo y probarse en el mejor béisbol. Coincido con Osvaldito. Yonicel Ávila también nos saluda, dice: a dar like y compartir. Guillermo Arcia nos saluda desde Indiana. Rafael Recio, el Titi Valdés, Caleb Rodríguez, Ernesto Javier Valdés también. Saludo desde Uberlandia, Minas Gerais, Brasil. Este año habrá Fantasy. Henry es el responsable de si hay o no hay, es Henry Morales. Dios. Ricardo Gómez también nos saluda. A Mauri Aguiar también está por ahí, Julito. Y tenemos muchísimas personas ahora mismo en Twitter desde Japón. Desde Japón Oh. tenemos más de 235 personas solamente en Twitter Por el mirándolo. Casi hashtag 500. del Iván Moinelo. Casi, Bueno, pues que nos casi. digan. Usted sabe, le puede traducir a ellos que nos digan de parte nuestra, señora, escuchen, desde Japón, no sé traducir, pero los impuestos de Japón. Japanese tax over Levan Boynello's salary. How much is the taxes? Approximately, you can give me an idea. Is it 35%? Is it more around that number? Okay. La cantidad de impuestos que le cobraría el país, el gobierno japonés a Levan Boynello sobre el salario que va a percibir. Y ahora vamos entonces la portada. Pónganos la portada para que los nuestros escuchen. Bueno, tiene más saludos, discúlpeme, porque voy yo con los del Facebook, No, pero no, gracias a todos ustedes. hay muchísimos. Por ahí anda Pedrito Valiente, por ahí anda, mira, los cazadores de Artemisa andan también por ahí, béisbol tóxico. Así lo hacen los coreanos y los japoneses, igualito que la Federación Cubana. Hablen del jonrón de Arias ayer. Uf, Dios ve el Dios Arias, ayer verá. se la empinó a los Yankees con la casa llena, y los Diablos Rojos barren a los Yankees. Yo sé que Juan León me va a decir que ese era el equipo triple X de los Yankees, pero en la historia, en la historia va a estar que los Diablos Rojos barrieron a los Yankees de Nueva York en Ciudad México. Eso va a No, pasar una a la serie historia. de dos se llama barrer. No lo ponga usted tampoco un titular que me venda tipo fake news. Barrieron. Una serie de dos, señor. Le ganaron dos juegos y ya barrieron. ¿Qué es esto, mi gente? Ale Morgado nos saluda desde Fort Myers, Santiago Suárez Cabrera. Moinelo salió mejor que si jugara MLB. Y yo creo que Oh. eso es un tema que eso es un tema Pregunta. que yo no estoy muy seguro. Yo no estoy muy seguro. Es más, Julito, vámonos rápido a los saludos en Facebook. Y esa pregunta la voy a dejar aquí marcada, la de Santiago Suárez Cabrera, para que usted me la responda cuando venga de los saludos del Facebook. Pónganos la portada para que la gente la vea, la portada, los que nos escuchan, no importa, pero es para que ellos vean, mi gente, para que ustedes todos, discúlpenme.
Ustedes vean, multimillonario contrato y me dice la cifra, mi Jordi, para yo estar aquí en el Facebook. ¿Cuánto es la cifra en total? En total es 4 billones de yenes. Suena así mejor, ¿eh? Así, así suena, ¿ves? Así suena mejor. 4 billones de yenes. Es decir, $4,000 millones de yenes. Ahora, eso traducido al español, traducido a precio de dólares, a precio que nosotros podamos entender, es aproximadamente 26.4, 26.5 en millones de dólares por el transcurso de 4 temporadas a partir de que se acabe esta, ¿eh? Sería esa cantidad. Eso lo pone junto con Roberto Osuna, el cerrador mexicano, como el contrato más grande de la historia del béisbol japonés. Ahora, divídame eso entre los 4 años, no me lo diga, pero manténgame esa cifra ahí. Igual con Isaías García, que está en Brasil y se llevó el oro. Lázaro Haro está en Ontario con Patria y Libertad, ¿eh? Con la plata. Lázaro Rafael García Melo, de los nuestros, Patria y Libertad. Gracias, hermanazo, con el bronce. Jorge Luis La Rosa, que está en Chile, con el saludo. Y el bronce, Danielito García Pons, que está en New Jersey, con el saludo. ¿Ok? Raulito, con el saludo. Raulito está en Tampa, creo, mi gente, no me equivoco. Y es el acérrimo de los Rangers de Texas, de esos Cowboys de Texas, ¿eh? Ángel Luis Caracruz está en Montevideo, Uruguay. Ustedes abusan de mi memoria, no me lo ponen ya, porque ya el extra sabe quién soy yo. Soy un león, Dios mío. No es contigo, caballete, a ti, Ángel Luis. Raulito, Moinero haciendo historia en Japón, el más pagado, así mismo es, caballete. Me cuentan los yanquistas que jamás comerán tortillas en la ciudad. Aquí el Chucho, aquí uno quiere ponerse serio, eso decía Lázaro Rafael, y hay muchísimas risas aquí. Lázaro Chenique, con el saludo, las bendiciones. Es Carly, de los míos, Carlito Mocado, con el saludo, gracias, caballete. Moinero, no va a haber ni un níquel. Sí, va a haber mucho dinero, Lázaro Jaro, tranquilo. Sergio Hernández, que está en España, con el saludo. Se me cuelan cosas aquí, ¿qué es esto? Mi Jordi, ok, con el saludo. Voy. ¿Qué más? Orlando Ibañez está proyectado regular y además en la parte del centro de la alineación. No creo eso, caballete. No creo. Tienen a prospecto en segunda. Javi tiene que empezar en el Ciol y entonces Gio Chela en tercera. Yo quiero que juegue designado Andy Ibañez. Ojalá que sí, ojalá que juegue Opening Day. Evidentemente, Andy es de mi agregado. Así que abrazote para los dos, nos dice Reinier Méndez Acosta. Hablando de los yanquistas, Juan León está por ahí. Es Gigi Casa, ¿dónde andas? ¿Por Cabo Coral? ¿Qué Coral? Livino Rodríguez, no. ¿Es más pagado de que los cubanos contratados por la federación? No, el más pagado no, de la historia de Japón. Vamos a puntualizar. Como extranjero, Livino, el más pagado de los... Ahí está Juan León conectado desde Yanquilandia. ¿Quién dice que Juan León no se conecta? Valero, es la obería, Juan siempre ha estado aquí. Para los que están diciendo que Moinero no verá ese dinero, no saben de lo que hablan. Su dinero es una cuenta que tiene, que no tiene nada que ver con Cuba, y es dólares. No, te explico, eso es más largo, Sergio. Vengo a darte una explicación. El extra sabe. Te voy a decir dónde está la cuenta. La cuenta de los anteriores. No será él, porque evidentemente no hablo. Moinero, ¿dónde está tu cuenta? No. Y si hablo con él, no me hace falta preguntarle. Estaban en Brasil, pero te voy a decir un poquito más que eso. Tampoco están así como me dijiste, Sergio Hernández, ¿eh? Alexander Foquera, con el saludo de La Habana. Ramón Martínez, Japón, jamás Japón le había pagado un contrato como ese a algún pelotero. Así mismo es. Muchísimos comentarios por aquí. Vamos rápidamente, Eduardo Gamora. ¿Cuánto percibirá Iván Moinero como averaje anualmente, al año, después de este año? O sea, estando en el 2025. 6.6 millones de dólares anualmente, como averaje. 6.600.000. 6.600.000 dólares. Anualmente va a recibir Iván Moinero, ¿eh? A partir de la temporada que viene. Ya el equipo lo anunció, en esta transición, ¿eh? de lanzar setup, de ser relevista para ser abridor, y ya lo puso en el tercer puesto de la rotación de los SoftBank Hawks. Ya está ya en el tercer, es el tercer abridor del equipo. Te voy a hacer la pregunta ahora mismo, Julio. La pregunta que la tengo por aquí. Deja ver que se me perdió la de Santiago Suárez. Moinero salió mejor que si jugara MLB. Rotundamente no. Repítame la pregunta y yo repito mi respuesta. Moinero salió mejor que si jugara MLB. No. Ahora voy a dar una comparación entre lo que ganaría Iván Moinero aquí, en mi opinión, si yo fuera su
su asesor, no su agente, porque no estoy certificado, nunca he estado certificado como agente de Grandes Ligas, por lo tanto, yo no puedo gestionarle el contrato a Iván Moinelo, pero evidentemente me nutrí de abogados litigadores bien grandes y bien establecidos. Un abrazo a Barry Praver y a Scott Shapiro y a Bart Hernández. Ok, a los tres. Ok, déjeme que tengo que darle varios saludos aquí a mi gente. Pedro Rodríguez está en la Ciudad de México. Coño, Pedrito, mi amigo en Central Venezuela, eres tú mismo. Abrazarlo si estás en la Ciudad de México. Mira, dice Béisbol Tóxico, en MLB te quitan más del 50% de los taxes. No. Tampoco. No es así. Suave. No es así. No es así tampoco. No es así tampoco. Dejen hablar. Saludos a los nuestros en Antilla, en Holguín, Jay, Estilos. Dime si lo estoy diciendo bien, mi hermano. Nomás ponme ahí el extra. Está bien. Correctos. Dice, es mejor que Moinero deje parte de su dinero en tarjeta que el extranjero. El hombre está en la barbería en Antilla, en Holguín. Mi Jordi, tengo que decirle ahora también, era para acá, el 20% no es de su salario, ese lo paga el equipo. Va a poner, no, suave, que voy a hablar de todo lo que es el contrato. Los Marlins ganan 83, no ganan ni 70. Suave, mi gente, no hablen de apuesta hoy. Bueno, ahorita hablamos de Otani. Otani lo único que hizo fue tirar para adelante al traductor. Voy a tomar agua, voy a responder. Tirar para adelante no. Si de verdad le robó, ¿eh? Porque esa es la otra pregunta. Si de verdad le robó, porque yo no sé cómo la gente puede tener acceso a la cuenta de otra persona y que pueda manda y saca dinero. Déjame robarte 4 millones y medio. Déjame robarte, ¿verdad? Juancito, bueno, ni de llene. En Nicaragua, y nos saluda sintonizándonos y le desea el mejor a todos los peloteros cubanos este 2024 en Grandes Ligas. Amén, mi hermano. Y a la hora que te conectes, si no te vemos en vivo, a la hora que puedas, por tu trabajo, por tu vida, por lo que sea, gracias, desde Nicaragua, Juancito Espinosa. El Dani es un jugador de MLB, entrepago a la gente, impuesto, ¿cuánto deben de ganar? Le voy a ganar todo ahora, le voy a hacer una numeración total, pero atiéndanme porque después no puedo repetir, no, sí puedo repetir, no se preocupen. Ojo, José Antonio, según el departamento, y estoy aquí hablando con usted, según el departamento de taxes de Japón, para un trabajador, para un single worker, el tax es alrededor de un 22.3%. No, pero él no es un... acuérdese que los brackets van subiendo. Pero dice que... Pero están... Que comparado, un averaje comparado con... Es de 24.6. Ok, saludo a Wilson Díaz Rivera, que está en PR, en Puerto Rico. Ahora sordo, mi hermanazo. Y Ramón Martínez me dice, Moinero no tiene que pagar taxes en Japón, él está contratado por Cuba. Tampoco, pero vamos a escuchar ya. No voy a leer comentarios para escuchar. Ustedes, por favor, una disertación de letra. Prepárese para una disertación. Le propongo algo. Antes de mi disertación voy a tomar agua porque mi salud hoy no se va a estresar. Pues voy a dar una clase y yo sé que ustedes son mis mejores alumnos, todos ustedes. Y me voy a ir con un consejo del doctor Manrique Iriarte, porque si mi presión arterial hoy no está compuesta, yo lo voy a ir a ver a él. El Grandes Ligas de la Medicina. En nuestro tiempo, la práctica médica es algo complicado. Algo que no solamente requiere de las habilidades clínicas del médico, sino de un alto nivel organizativo, porque el médico primario es aquel que administra el cuidado de tu salud y de tu familia. Nosotros tenemos el compromiso de convertirnos en tu médico primario y en el médico primario también de familias enteras. También quiero informar que aquí en mis oficinas estamos certificados por el Departamento de Inmigración para hacer los chequeos médicos. Esto es un trámite importante para todos aquellos que se quieran convertir en residentes en los Estados Unidos. Decisiones como estas no se deben de dejar en manos improvisadas. Venga a verme a mí, al doctor Manrique Iriarte, como me han bautizado en pelota cubana, un verdadero Grandes Ligas. Los dejo ahora con los únicos. Sigan disfrutando del programa. Regresando, mi gente, regresando. Mi Jordi, ¿cuántos son billones de yenes? Correcto. Bueno, imagínese usted. Que 4 billones. Como yo le decía, 30% cuando ganas más de 20 mil millones de yenes al año, que evidentemente Moinero gana mucho más de 20 millones de yenes al año.
Y Moinero entra en la categoría de no, de residente no permanente. O sea, él tiene su trabajo y no vive en Japón. O sea, él lo que tiene es una visa de trabajo. Tiene que pagar aproximadamente 30%. Por ahí lo voy a poner. ¿Ok? Entonces, hay una parte aquí donde nos dice, ¿verdad?, que más de 40 millones de yenes pagas el 45%. Yo sé que es bastante, pero lo voy a dejar por el 30, 35. Voy a dejarlo por ahí. Ahora, vamos a la primera. La verdadera pregunta es si, en la opinión mía, certificada, si usted no piensa que lo estoy certificado, los jugadores que yo asesoré y entrené recibieron más de 144 millones de dólares en contrato. Saque su cuenta si yo no estoy certificado para hablarles un poquitico de este tema. Ustedes saben que sí, pero bueno. Siempre es bueno recortar, es nuestro tercer año y van llegando gente nueva. Entonces, Julio Estrada les garantiza a ustedes que el Iván Moinero con salud, ojo, el Iván Moinero lo acaban de operar del codo. Yo no puedo hablar qué tipo de lesiones tiene, tendría, qué me pueden decir en un examen médico aquí, qué sorpresa me puedo llevar, porque eso es un riesgo siempre. El examen físico. Siempre le decimos a ustedes, Ojito Soler firmó por no sé cuántos millones, pendiente al físico. Lourdes Urriel Jr. firmó por no sé cuántos millones, pendiente a físico. A Roddy Chapman, y ustedes saben cómo es el lenguaje de nosotros, claro y directo. Yo vi a un Moinero relevista el año pasado, cuando conversamos aquí, Jordano, el Yusef también, que es nuestro especialista en Liga Foránea, y yo, y lo vi aproximadamente 8 millones de dólares al año, temporada, si viniera para este año, ¿no? Si viniera para el 2024. O sea, si Moinero terminaba el año pasado en Japón, en el 23, después de haber tenido el clásico mundial que tuvo, Jordano estaba ahí, Jordano sabe la opinión que tienen los scouts de Moinero, que lo ven como un setup man, como un preparador élite. Incluso hay equipos donde el Iván Moinero hoy pudiera ser el cerrador, ahora mismo. Hay equipos donde Moinero puede entrar de cerrador, por lo tanto, ese salario, con el track record que tiene. Moinero está en Japón desde el 2017, ¿es correcto esto, Miguel? Entonces tiene un track record que lo han ido mirando y Moinero, entonces puede acceder a ese contrato. Yo hubiera proyectado 5 años, 35, 40 millones de dólares. 5 años, 35, 40 millones de dólares. Aquí ahora tiene 4 temporadas, 26. ¿Cierto, mi Jordi? Ya te perdí. Oh, ahora tiene 4 temporadas, 26.6 millones de dólares. Ahora tiene, sí, a partir de la próxima. Muy buen contrato también. Por lo tanto, quizás un poco más de dinero hubiera ganado aquí. Ahora, ventaja del Iván Moinero en acceder a este contrato por la Federación Cubana de Béisbol, seguir vinculado y vivir en Cuba. En Cuba. Vamos, le voy a poner fácil ahora mismo. Sí, de los 26.6, él se queda con un poquito menos de la mitad. Se queda con 13 millones de dólares. No gasta el Iván Moinero, los hijos de Moinero, los nietos de Moinero y los bisnietos de Moinero con el modelo que hay hoy en Cuba. No lo gasta. Número dos, me hablan de lo que le tiene que pagar a la federación, si es justo o no. Yo pienso que sí, porque él está contratado con la federación y la federación pone un precio, un cobro. Una tarifa, discúlpenme, estuve buscando la palabra súper en español. Una tarifa, esa tarifa es del 20%. Si tú ganas 100 mil dólares, a mí me tocan 20 mil. Si ganas 10 millones, me tocan 2 millones. Si ganas 26.6, sácame el 20% de Dano Gamona, porfa. Bueno, el 10 es 2.6, así que el 20 es 5.2. 5 millones 200 mil dólares tiene asegurado, o tendría asegurado la Federación Cubana de Béisbol, si Moinero cumple el contrato, porque esto se paga anualmente. O sea, no es tampoco que ahora los Fukuoka Softbank le va a pagar a Cuba 5.2 millones de dólares. Coge Juanqui para tu cuenta. No, es a través del curso de la temporada. Cada pago que le hagan a Moinero le pagan a la federación. ¿Ok? Así es como funciona. Perfecto. Entonces, le pueden pagar a mitad del año y le pueden pagar al final del año. No tiene que ser necesariamente cada cheque. Para los que me preguntaron, sigo respondiendo preguntas sobre preguntas. Para los que me dijeron, Estrada, el dinero de él, la cuenta. Bueno, yo les puedo hablar de Moinero, no sé dónde está la cuenta de Moinero. Experiencias de otros jugadores. No les voy a decir el nombre, otras veces se me ha ido el nombre, esta vez no se me va a ir. Tenían su dinero en una cuenta en Brasil. ¿Ok? ¿Qué pasaba con esto? Como ya expresó Jordano,
Cuba ya tenía su parte del lado allá. O sea, a él le entraba el dinero después de los impuestos de Japón, porque me dijo que no pagan impuestos. Sí pagó impuestos en Japón. Y también después del dinero que le pagaba a la Federación Cubana. Perfecto. Ahora, Cuba, aquí es donde está el truco. ¿Usted cree que en Cuba Iván Moinelo tiene, va a llevar un maletín al banco? Dígame usted el nombre en los comentarios. Todo lo que están hablando ahora no puedo mirar. Póngame en un comentario a qué banco se va a dirigir Iván Moinelo en Cubarda, ya sea La Habana, que es mi lugar, o Pinar del Río, que es donde vive, o en Camagüey, a buscar la módica cifra de $100,000. Un hombre que después de 4 años va a tener $13 millones en su cuenta. No hay. Eso ya empecé con las desventajas. La única ventaja que yo le veo es que ese dinero en Cuba le sobra para 4 generaciones. Amén. Se lo ganó o se lo está ganando en el terreno cada día. Que tenga salud para que cumpla su contrato. 2. Cuba te pone un límite, como lo tiene todo el mundo, en el mundo entero, de sacar dinero diario. Todo el mundo tiene un límite. Hay gente que tiene $1,000 diarios aquí en Estados Unidos para sacar de su tarjeta en efectivo. Hay gente, individuos que tienen mucho más dinero y les ponen 5,000. Pero la tarjeta como tal tiene un límite para que tú verifiques, que aquí es donde se complica lo botánico, pero esto no creo que tengamos tiempo. Por ejemplo, yo voy a un lugar y gasto $20,000 en una cuenta, en una discoteca, que nunca lo hice, pero bueno, hipotéticamente hablando, un jugador, un deportista, un basquetbolista, para que no sea pelotero, pero el pelotero también, una persona normal, un rapero, un multimillonario, va a una discoteca y tiene una cuenta de $30,000, saca su tarjeta, ¡pap!, la va. Cuando la tarjeta pasa, aunque tenga el dinero, va a pedir, oye, es verdad que esta cuenta en la discoteca de Miami Beach están pasándola por $30,000. Ahí usted responde, sí soy yo. A veces hay que hasta que llamar a esa hora por la madrugada. Oye, sí soy yo que estoy aquí. Ah, bueno, ya, perfecto. Y se paga el dinero. En Cubarda no. El pelotero del que yo les hablo tuvo que pedir una carta para comprarse él un carro con su dinero de él. Y el dinero él nunca lo vio. El pelotero cubano que jugaba en Japón, que viró para Cuba y se fue a comprar un carro, fue al concesionario. Yo quiero un carro. ¿Cuál? Este. 120,000 CUC, cuando aquello. La conversión a dólares, X, Y, Z. Él nunca vio el dinero. Le dieron una carta. Oye, sí, el carro está pago. El Inder extrajo el dinero de la cuenta de él de Brasil y se lo pagó al concesionario. Le doy la marca, era un Hyundai. Entonces, muchas complicaciones. ¿Usted cree que Alfredo de España puede poner a nombre de él? Vamos a hablar de alguien que sigue en Cuba. Ya no está en Japón, pero que ganó mucho dinero. Alfredo de España tiene que haber llevado para Cuba, para él, ya en su bolsillo, tiene que tener $5 millones en su cuenta. ¿Usted cree que de España puede comprarse 30 propiedades? ¿Usted cree que Alfredo de España puede ir y comprar 10 edificios? ¿Estos edificios, esta manzana completa en La Habana Vieja es mía? No. ¿Usted cree que puede tener 6 carros? No. ¿Se puede comprar una casa como la de Luis Robert, que se compró aquí en 13 millones, 14 millones, algo así, una mansión, que sea la mejor casa de Cuba, que le cueste $1,000,000? Mi nueva respuesta, no. Entonces, hay que seguirse rigiendo por las normas de ellos. Vas a pasar X trabajo. ¿Tienes el dinero? Es correcto. Nunca lo has visto. Tú no puedes coger un banco de Cuba y decirle, yo quiero $300,000 para contarlo. Yo quiero contarlos, yo quiero ver lo que son $100,000, que son 10 paqueticos de a 10,000. Pa, 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 pa. No puedes, no lo hay. Entonces, el porcentaje este, que son, ya dijimos, $5,200,000 que le va a entrar a la Federación Cubana de Béisbol. Les da un respiro, les da un respiro grande, les da un eso a la Federación. Ahora yo les tengo una pregunta a todo el mundo. Ya yo di una explicación. Y ustedes me pueden poner sus comentarios. Lo que no entendieron, se lo respondo muy amablemente después de Byron Care Research. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué van a usar ese dinero? ¿En qué usaron el de Despaine? ¿En qué usaron el de Cepeda? ¿En qué usaron el de Yulieski Urriel, que jugó también una temporada? ¿En qué han usado el de Moinero, el de Raidel, el de Ariel Martínez? ¿Usted ha visto alguna mejoría? ¿Alguien ha ido al Guyen Bantroy? ¿Alguien ha visto el Bantroy ahora, como lo vi yo el otro día? Donde yo jugué, o donde en realidad me ponché, como me ponché en varios lugares, pero me ponché en el Guyen Bantroy contra Jordi Díaz. Y me dieron ganas de llorar. Y no, yo no soy de Guantánamo. Tengo muchísimos amigos de Guantánamo. Firmé peloteros de Guantánamo.
Tengo peloteros en la República Dominicana de Guantánamo, amigos míos, que está Revilla, allá en Guantánamo. Está Alexander Valiente. Entonces, Yeudi Rey. Me dan ganas de llorar cuando veo eso. Y que el dinero que cobra la federación, muy bien, escúchenme, no estoy en contra de la que la federación cobre. Estoy en contra de que la federación le llamó a los que estaban aquí, a mí, mercaderes, comerciantes sin escrúpulos. ¿Y ustedes qué son? Porque ustedes también cobran. Entonces, no podemos tener doble moral. No, 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 el dinero para ustedes, ustedes se lo merecen. No, 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 ustedes también están cobrando. Ustedes también están cobrando. Perfecto. Entonces, no estoy en contra de que ellos cobren. Estoy en contra de que nadie en Cuba sabe a dónde ha ido ese dinero. ¿Qué han hecho con ese dinero? ¿Alguna vez han llegado a un estadio, lo han remodelado y han dicho, esto es con el dinero que se ganó de Spine? Que cobramos de Spine. De Spine un héroe. Se está arreglando hoy el mártir de Barbados gracias a Spine. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde se ha visto eso? En ninguna parte. Estoy un poco excesivamente alterado, no tengo la bota, me voy a ir con Byron Care Research. Cuando regrese, Jordano va a leer algunas preguntas y me va a seguir preguntando. ¿Padeces de la gota y buscas mejorar tu calidad de vida? En Byron Care Research comprendemos los desafíos que enfrentas. Por eso, estamos llevando a cabo un estudio dedicado a quienes han sido diagnosticados con esta enfermedad. Al unirte a nosotros, no solo tendrás la oportunidad de recibir atención especializada y acceso a tratamientos innovadores, sino también de contribuir a la investigación médica y ayudar a otros en situaciones similares. Además, serás recompensado por tu tiempo. Contáctenos hoy mismo al 305-264-1165 y descubre cómo juntos podemos marcar la diferencia. En Vital Care Research, tu bienestar es nuestra prioridad. Llámenos ya al 305-264-1165. Regresando, mi gente, regresando. Yo tengo una pregunta que me resulta interesante y es de, o un comentario, o también pregunta de Sergio Hernández. Nos dice que en una entrevista al tesorero de la Federación de Cubana de Béisbol en el 2021, Avián Guerra, dijo que el 20% nunca era del salario del jugador. Se lo cobraban al equipo. No existe, mi hermano. Te explico porque es una gran mentira, como muchas que hemos vivido en Cuba. No eres ciego. El equipo no puede pagarle un salario al jugador y un salario a la Federación Cubana de Béisbol. Yo pago un solo salario a él. Uno. ¿A quién le pago, jugador? ¿Usted de Cuba cuánto cobra tanto? Del mismo, el jugador sale para allá. Nadie le va a pagar al jugador y después le va a pagar a la gente. Eso es ilegal. En porque, han ido presos, no, porque el contrato, imagínese que el contrato de Moñelo no sería 26.4. Sería ya más de 31 millones de dólares, sería el contrato de Iván Moñelo. Entonces, claro, yo entiendo, mira, el vocabulario que usan, derecho de formación, ¿sí? Es verdad, de eso me acusaban a mí, de que yo me lo robo. Yo me robé a alguien. Usted me vio alguna vez ir a Cuba a coger a alguien un saco y llevármelo. Eso no existe, señores. No, pero la pregunta aquí, y fue por lo que el acuerdo al final se cae, el acuerdo que Donald Trump tumbó de un plumazo, es que no estaba escrito, no había una forma de que ese dinero se pudiera constatar para qué se usaba el dinero de los contratos. Imagínense este año, Julio, este año los peloteros cubanos en Grandes Ligas van a cobrar juntos más de 150 millones de dólares. Imagínense el 20% de eso, serían que 30 millones de dólares para la federación. ¿Qué iba a hacer la federación con eso? Lo mismo que ha hecho la federación con todos los salarios que has recogido desde Despaine, porque no puede ser que tú cojas todos esos millones y tengas que jugar a las 10 de la mañana porque no hay luz. No puede ser que tengan que comer en unas habitas de nylon porque no hay ni biplato. No puede ser que te den una papa ya con un pedazo de mortadella porque no, la comida, que la situación y el dinero que tú cogiste, porque si a una federación deportiva cubana le está entrando dinero, es a la Federación Cubana de Béisbol. Esto ahora, este contrato de Moñelo, lo que pone es que le da un poco más de respiro a la Serie Nacional, porque la Serie Nacional estaba que se va, que no hay esto, que no hay lo otro. Le da un poco más de respiro a esta federación, pero igual el dinero para ahí no va. El dinero para ahí no va porque ¿en qué se gasta? Si
Los estadios lucen igualitos. El otro día me mandaron una foto, alguien del show, no voy a decir el nombre, pero alguien del show me mandó una foto de cómo lucía un estadio el 5 de septiembre, el estadio de Cienfuegos. La tierra no era, bueno, la parte de los jardines era carmelita, no era verde, no había césped, eso era carmelita. Entonces, todo ese dinero que iban hecho es para que los estadios en Cuba, por lo menos los estadios, estuvieran pintado, arreglado, que hubiesen sus condiciones. No, ahí no hay nada. El estadio de Camagüey con el dinero de Yariel es para que el Cándido González fuera. Ay, ay, ay. El de Granma igual. Santi Espíritu, No ya se con el ve. dinero de Cepeda. Entonces, ¿y qué ha pasado? Absolutamente nada. Ese dinero llega por un lado, pero por el lado que es, pero cuando tiene que ir para la federación, ahí no llega. Y ese es el problema grande. Ahora, la pregunta de que si Moinelo, que estaba ya preguntando, necesita jugar Grandes Ligas, le iba a Moinelo. Yo creo que esta pregunta tiene dos respuestas. La primera es que todo el mundo en lo que hace quiere estar al máximo nivel. Todo el mundo, si tú eres, no sé, carpintero, tú quieres trabajar en la mejor carpintería del mundo. Si tú eres mesero, tú quieres trabajar en el mejor restaurante del mundo. Porque es una cuestión de bienestar personal, de uno sentirse, oye, yo lo que yo hago, yo estoy en el top, de aquí no hay más nada. Moinelo está en Japón, sí, una liga top, pero no está en Grandes Ligas y siempre te queda ese bichito por dentro. Con el dinero, yo creo que el dinero verdaderamente es para vivir bien y como dice Julio, en Cuba, hasta los tataranietos de Moinelo no lo van a poder gastar con el sistema que hay hoy. Pero te queda eso por dentro, de tú decir, espérate. Yo no me probé al máximo nivel. Yo no me probé al máximo nivel. Yo estoy seguro que Moinelo llegando aquí iba a coger más o menos ese mismo contrato aquí en MLB. Ojo, que esto no lo quita de MLB por completo. Él No. terminaría, estos 4 años. Moinelo tiene que 28 años, terminaría. Él tiene 27, terminaría con alrededor de 31, 32 años su agencia libre y ya pudiese venir, pero cada vez se hace más difícil para llegar a este nivel. Entonces, yo creo que este era el contrato para si él de verdad quería jugar Grandes Ligas, si él de verdad quería ganar un buen dinero en Grandes Ligas, ojo que lo está ganando en Japón. Este era el contrato de decir, ¿sabes qué? Yo voy a probarme para allá, voy a recibir mi dinero y de alguna manera ver algo nuevo, ver algo nuevo, ver un béisbol con más calidad, ver un béisbol más un béisbol que te pide más. Entonces ya decidió, se va a quedar en Ojo, Japón y no es 4 años más. criticable. Usted y yo no No, estamos al revés. no, Amén, mi al hermano. contra al Amén a todas contrario, las. al contrario, al contrario, hay que ser muy valiente para que te den en Japón 26 millones de dólares Punto 6, punto 6. y tú coges y tú digas, no, 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 yo no voy. Oye, son 26 millones de dólares, nadie le dice que no a eso. Sobre todo cuando tú sales de un campo de Pinar del Río. Entonces, muy bien por él, muy bien por él. Muchísimas felicidades para él. Y nada, a seguir demostrando y ahora en ese rol de abridor, el lanzador que es y ha sido Iván Moinelo. Tengo varias cosas aquí. Ya estuvimos con la otra, que no me dio la otra. Ya Me va a fuimos, dar la ya, otra ya, hoy. ya estuvimos con la bota ya. Ya estuvimos, no, hoy estoy en gota. La otra de café no me ha hecho efecto todavía. Ahorita voy. Mire, muy buena. Yo quisiera que usted me busque el comentario de Alexander Fogueras y me lo ponga un momento. Alexander Fogueras es alguien, todos ustedes son espectaculares, gente, todos. Alexander Fogueras es alguien que cuando habla y escucha, pone cosas aquí interesantísimas, no que no ustedes no las pongan, él las pone también. Mire, mire el estadio de España, mire lo que nos manda él a decir del Mártires de Barbados. Ah, No, no se preocupe, gran explicación, no. él está fácil. El estadio donde hoy mismo va a jugar de España será a las 2 p.m. porque ese estadio no tiene luces. También es conocido como el paraíso de las sombrías porque tampoco tiene techo. Tengo otro comentario aquí. Tengo otro comentario de mi amigo que quisiera pensar que es un chiste. Quisiera pensar que es un chiste para no. Que me dice Alain Guilarte. Nos dice, quisiera pensar que usted es ahí. Déjelo ahí para que él le haga una captura de pantalla y sepa que aquí ese comentario vale y vale mucho. Nos dice Alain Guilarte, todos los eventos internacionales de las categorías menores se han financiado con eso, según ellos. No me haga reír.
No me hagas reír, caer. ¿Pero qué evento? Lo agradezco. Porque a Cuba hay que invitarlo a todos. Que me enseñen a mí la Federación Cubana de Juegos. Dile a Juanqui que me mande a mí el pago de los pasajes que hizo ahora el premundial este de República Dominicana. Sub 15. Dile que te enseñe un pasaje. Eso es pago por los organizadores. Eso es pagado por la Federación Mundial de Béisbol y Softball en este caso. Cuando vino Little League aquí, ¿pagaron algo? Que vinieron aquí a Pensilvania los muchachitos de 12 años el año pasado. ¿Usted tiene recuento de algún dinero que pagaron la federación? Absolutamente cero. La federación no paga para esos torneos. Incluso para esos torneos nacionales ni los hacen porque no hay recursos. Entonces, que el dinero se usa para otra cosa, negativo. Yo no sé si lo usarán. Para los apagones tampoco lo usa porque no hay corriente. Algo fatal, fatal. Y por ahí, como lo decía Alexander Folguera, si tú sumas el 20% de todo lo que ellos ganan en un año, no es que el mártir de Barbados va a ser el Minute Maid Park. Pero se va a arreglar. Los uniformes no van a estar, no se los vas a tener que comprar a la Timmy, que todos los años ellos se las arreglan para hacerlo peores y más feos. Entonces, aseguramiento, ¿a dónde va el dinero? Cuesta la sede nacional, que es incosteable, y todas las cosas que pasan, mi gente, por favor. Esa es la única crisis. Lo demás está perfecto. ¿Moinero decide bien? Sí, en mi opinión. ¿Tiene un dinero? Sí, ahora, por supuesto. Tampoco está escrito en piedra que tiene que terminar su contrato. Y Ariel tenía contrato. Y Ariel se vino para acá. Que Moinero, ahora, la gran desventaja, porque les hablé de muchísimas. Hay otra desventaja más para Iván Moinero. El romper el vínculo total con Cuba lleva un precio. Lleva un precio emocional que no todo el mundo está dispuesto a pagarlo. Y jamás voy a decir aquí si Moinero es comunista, no me digan eso. Moinero ha buscado lo mejor para su familia. Ha velado por los intereses de él y de su familia. Y lo hace todo el mundo que está aquí. Y los que no están también. Se los digo a todos. ¿Ok? No quiere decir para nada esto que él esté de acuerdo con el régimen. Él sabe cómo está aquí. Perfecto. Y el hombre cogió su dinero. Hizo lo que él necesita hacer para él y para su familia. Y repito, amén. Ahora, ¿qué dije? Les hablé a ustedes de números, junto con Jordán. Les hablamos de números. ¿Cuánto salario al año? 6.6. 6.600.000 de dólares al año. ¿Cuánto le cobra la Federación Cubana de Béisbol? El 20%. ¿Cómo le paga a Japón? Él no sé. Otros jugadores tenían la cuenta en Brasil con una tarjeta, llegaban y pagaban, tenían un límite diario como en el mundo entero. La diferencia de Cuba es que no hay dólares en el banco y así sucesivamente se la han ido llevando. Perfecto. La federación con ese dinero, ¿qué va a hacer? Todo el mundo sabe que nada. Ese dinero no va nunca para una cuenta, ni que puede manipular Juanqui. Juanqui lo ve, pero jamás lo va a ver, porque ni él tiene acceso a esa cuenta en un tesorero del Inter que tampoco nadie conoce, que a su vez tampoco nadie ve. No, pero esos son gente puesto ahí que son un front porque tienen, no, el tesorero es Julio, pero Julio ni sabe entrar a ver el dinero. Pero es que es más, ahora me recordé de algo, el Inter también tenía otra entidad más arriba que era la que manejaba estos fondos en el extranjero, que no sé si todavía existe, ayúdenme la gente de allá de Guarda, Cuba Deportes. ¿Existe Cuba eso, Deportes? ¿Se sí, sí. Cuba, oye, no, tengo que ir a Cuba Deportes. A Cuba Deportes iban los que cogían el viaje, los técnicos, escuchen. ¿Dónde está el dinero de los técnicos? ¿Usted sabe cuánto ha percibido Cuba por el salario de los técnicos? Le voy a poner un ejemplo de un técnico cubano que trabajó en el béisbol. Ganaba $3,000 al mes. ¿Sabe cuánto le ganaba él? 800. Para que viviera. $200 a la semana. Para que él viviera. En México. Convertido a dinero mexicano. 2,200. Pagaba el equipo por él a Cuba. Dígame usted. Eso no es. Pero es lo mismo con los médicos. Que te voy a decir algo, no en el caso de Moinelo, porque el caso de Moinelo es eso, pero en el caso de los médicos, en el caso de todos estos entrenadores, eso prácticamente viene siendo el concepto de esclavitud moderna. Tú estás trabajando para otra gente, pero no es que estás trabajando para otra gente, es que el dinero tuyo se lo están pagando a otra gente. Es lo que le ha pasado a todos estos entrenadores que van por Cuba, que sí, que desgraciadamente el sistema está tan malo en Cuba, que esos 800 pesos para ti es un respiro grandísimo como un cubano de a pie, pero te están robando 2,200 por el trabajo tuyo. Claro. Ulises Auri, pero a él le sale de su cerebro el deseo. Es que, si eso fue lo que dijimos, caballero.
No creo que sea con nosotros lo que tú estás diciendo. Todo el mundo está siendo bastante respetuoso en el chat. O sea, claro, aplaudimos su decisión. Encomendamos su contrato. Estamos orgullosos de que sea un cubano, el jugador más pagado de la historia como extranjero en Japón, porque es cubano. Y los aquí somos cubanos también. ¿Estás de acuerdo con eso, Luis? Es lo que pienso yo. Entonces, mi Jordi, ¿sabes qué? No tenemos mucho tiempo hoy, pero mire a ver por el YouTube, porque me he concentrado mucho en Facebook. Usted sabe que los míos y Facebook interactuamos. No. ¿Una pregunta que nos hayan tenido por ahí? ¿Alguna respuesta que nos hayan dado de Japón sobre los impuestos? Muchísimos comentarios, ¿eh? Hay sus subclarias también por ahí que no han entendido el mensaje. No han entendido el mensaje, pero bueno, por ahí anda también. Para lo único que yo me iría a probar, mira, Santiago Suárez nos dice, para lo único que yo me iría a probar en MLB es para quitarme el control de la dictadura. Eso es un plus. Eso, tú sabes que te vas y de alguna manera también vas a ser libre. De alguna manera vas a ser libre. Te vas a quitar de arriba. Estos muchachos se cansan de eso. Se cansan de que no puedan tener 5 carros para regalarle a su familia. Moinelo, o sea, escúcheme, esto, repítame el comentario que está perfecto. Míralo aquí, de Santiago Suárez. Por lo único que yo me iría a probar en MLB es para quitarme el control de la dictadura. Mi hermano, amén. Eso lo dijeron los peloteros, lo han dicho los peloteros que han jugado en contratos con esta magnitud de dinero. Si usted juega en México y gana $10,000 y a Cuba le mandan 2,000, a usted le quedan 8,000, que no es lo que le pagan al cubano de Cuba, le pagan menos porque los equipos de México también se están aprovechando de ellos, le pagan 6,000. Entonces 6,000, a Cuba le mandan 6 por 20, 1,200 y el muchacho se queda con 4,800. Entonces, 4,800 no te da para comprarte 5 carros. Igual te da a lo mejor para comprarte Moscovia, Almendrón, no sé, porque no sé ni los precios. Pero este dinero de Moinero le da para llegar al concesionario de la Peugeot, de la Hyundai, de los concesionarios esto de la marca china que hay, que no sé ya ni cómo se llama. Llegar y decir, yo quiero un carro para cada miembro de mi familia, para la familia de mi esposa, etcétera. Coge mi dinero. Negativo. No, mira, yo quiero esta cuadra donde yo vivo, esta cuadra completa. Quiero comprarle esta casa al vecino, esta, 5 casas, 6, 10, para que toda mi familia viva en la misma cuadra. La propiedad socialista no te dejará. Ahora, el dinero no se lo están quitando, ¿no? Tampoco malinterprete que lo estamos diciendo, ni se lo están quitando, ni le están cobrando de más. 20% es una buena cifra. Lo que realmente nosotros le estamos diciendo a ustedes, para que interpreten, como siempre pasa en Cuba, ¿dónde está ese dinero? ¿A dónde va a parar? ¿En qué se usa? En nada que tenga que ver con los grandes problemas que tiene el béisbol de hoy moderno. Hemos dado una disertación aquí. Es increíble que haya gente que defienda a los ladrones tranquilos. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? No tenemos mucho tiempo. Tenemos que salir corriendo. Tenemos que salir para el Lone Depot. Ha sido un programa. Mañana nos vamos con lo de Sandy, con lo de Randy, a Rosarena con sus proyecciones ya para hablar también antes del Opening Day. Vamos a hablar mañana de eso y de muchísimo más. Ahorita tienen que seguir en sintonía con nosotros para ver si Ariel hace el equipo, para ver si Vladi hace el equipo. ¿Qué pasa con Andy Bañe? Me tienen loco. Muchísimas. Jugando regular, como dijeron los nuestros. Espérate. Deja ver rápido. Coño, quiero darle. Tenemos. Puedes comprar los carros que quieras. No los puedes poner a su nombre. No me digas cosas ilegales, porque de ilegalidad sé yo. Y tú también. Y sabemos todo. Digamos, el nero no puede tener 10 carros a su nombre en Cuba. A su nombre. Ahora, si lo quiere poner a nombre del tatarabuelo, del suegro, del primo, ahí sí. Lo pone a nombre del triple E, del triple socio, del consorte del barrio. Todo el mundo sabe que es él. Esas cosas sí, pero eso es ilegal. No. Él con su dinero. Aquí, con tu dinero, tú te compras lo que tú quieras. 10 edificios en Miami Beach. Por favor. Mira, ya nos tenemos que ir, pero queremos agradecer, Julito, más de 1,000 personas tenemos conectadas ahora mismo desde Japón solamente. Desde Japón solamente, a través de mi Twitter. A través de mi Twitter. No, arigato, es lo único que yo sé decir también. Muchas gracias por estar con nosotros y nada, nosotros nos veremos de vuelta mañana. Le tengo un reto aquí en vivo. En su cuenta de Twitter, de X, por favor, pregúntele a con el traductor ahorita que nos manden a decir cuántos los impuestos de Japón. Ya le pregunté, pero le pregunté en English. Vamos a esperar que nos respondan. Pero nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Regresaremos mañana para hablar del temporadón que se le viene a Randy Arozarena según Fangraph.
Vamos a hablar de Pedro Ramos, que lo teníamos para hoy, pero se nos fue con el tema Moinelo. De eso, pero muchísimo, muchísimo más. Mañana a la 1 con los únicos.